trabajando en los campos. ¿Dónde estabas tú, palomita? Andaba volando en los campos. Te encontraba triste y solita. Quisiera tenerte en mis brazos. Te encontraba triste y solita. Quisiera tenerte en mis brazos. Cuando yo hice cuarto de primaria en Fonseca, en esa época, para hacer el quinto de primaria, ya no se podía hacer por aquí. Ya voy a pedir la letra mía, Rafael. Tócale Rafael, el, ahí, eso también es bonito. Entonces, tenía uno que ir al valle, o a Santa Marta, Liceo. Como mi mamá tenía esas hermanas allá, ellas tenían casa en Santa Marta, pues era más económico para ellos allá. Y me fui, metieron al colegio. A los 11 días, se apareció una bandida. Y se enamoró de mí, estando yo pelado. Tenía por ahí 11 o 12 años. Y me llevo para el retén. El retén es un pueblito que está metido a Aracataca para adentro. Cuando eso, uno era menor de edad, mientras tenía el pantalón corto. A lo que se echaba largo ya era hombre libre. Me compró dos pantalones. Y me llevo para allá. Y después era para avisar de allá que era con telegrama. Duraba un poco de día para... Total, le avisaron a mi papá. Y fue mi papá y me trajo. Cuando llegamos a Fonseca, iba a una parranda, que por cierto murió ese señor ayer, Juancho Mendoza, por la calle tocando un acordeón. Y mi papá me preguntó, bueno, ¿y qué es lo que tú quieres aprender a hacer? Tocar esa vaina. Ande Juancho Daza, al frente venía acordeón, enseguida fue y compró un acordeón, me lo dio. Ahí empezó la cosa, venía. Le ofrecí un baile, que decía, le dije al rato que le decían colita. Y fui yo a tocar. Que me pedían una pieza distinta a la que yo medio tocaba. Y yo como la sabía, le sabía la letra. Y la música, yo cogía el acordeón, lo sonaba, frum, 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 pues la cantaba. Este sí sabe, este sí aprendió ligero, vea, todas las piezas las sabe y tal. Así. Ya yo un hombre ya hecho y derecho, hombre completo. Me enamoré de una muchacha en Guayacanal. Pero ella tenía una sobrina, de 14 años. De la que yo estaba enamorado no quería nada, pero la otra se atravesó. Y yo me la llevé. La creí nueva. Me resultó del otro lado del río. No era señorita. Pero yo no sabía. Entonces, un familiar de ella le dijo a la mamá que me mandara a meter preso y ella puso la denuncia. Pero los funcionarios de Barranca, de la ley, eran camaradas míos de trago. El juez no quiso.
El alcalde no quiso. Entonces, el inspector de policía se dijo, yo me hago cargo de eso, porque era el más camarada mío, Manuel Tapia. Y fue a Fonseca y me dijo, yo tenía un taxi. Me dijo, mañana no vayas a Barranca, porque te mando a meter preso y entonces te toca dormir allá, porque hasta el lunes, imagínate. Porque pusieron el denuncio, yo me hice cargo de él. Bueno, el lunes fui. Y alumbrado del señor, del amigo, fui como a la alcaldía, como a, buscando cualquier otra cuestión. Entonces él me mandó a detener. Siempre dormí el lunes, amanecer martes, dormí siempre preso. Pero yo dije, carajo, ¿cómo haré yo para desquitarme esta vaina? Entonces cogí la muchacha y la comparé con un carro. Yo sentí una cosa rara y no son mentiras mías. Yo sentí una cosa rara y no son mentiras mías. Y luego le agarré la caja, en los cambios se le salían. Y luego le agarré la caja, en los cambios se le salían. Dije, voy a comprar una camioneta. Y la compré. Entonces le hice el merengue. Digo, con razón, a mí no le va a gustar. Y yo lo digo, es con razón. Hay que en alta velocidad, hay que subir la transmisión. Hay que en alta velocidad, hay que subir la transmisión. Se regó la noticia en el municipio de Albania que Miguel Carrillo estaba muriéndose. En una mañana le llegamos nosotros, el señor Miguel Carrillo, sí, verdaderamente, aquí está el testigo, estaba muy acostado en una cama, triste, y dijo, se nos va a ir el viejo, a mí se me aguaron los ojos. Y dijo, tristemente. Y nosotros llegamos con una caja, con una guacharaca, un acordeón, y lo paramos con toda dificultad, lo sentamos, y nos pusimos a tocarle unas puyas, le pusimos a tocar un paseo, a tocar unos merengues. Y bueno, lo despedimos al señor, quedó un poquito así todo triste. Al día siguiente se riega la noticia con el señor Toño Pozo, que hoy en día está también en unos momentos difíciles de salud, y se riega la noticia de que Miguel Carrillo lo habían visto con un bastón en las calles de Albania. Yo no lo creía. Cuando yo mismo con mi profesor lo presencié y lo vi, al señor Miguel Carrillo con el bastón, me di cuenta que la música vallenata es un aliciente, fue una vitamina, fue algo tan sorprendente que lo levantó de la cama. Esa fe de él en Dios y ese amor que tiene por la música, o sea, el motivo, su música. Pero siempre vive sola, porque paso a toda hora a cumplir mis compromisos, cantando, cantando, cantando versos bonitos, cantando, cantando, cantando versos bonitos. El primer músico que yo escuché, Juan Santander Martínez, Luis Pitre, a Francisco no lo oí tocar, pero a Nandito el Cubano, que dice la leyenda que el primer acordeonero que hubo por aquí fue Francisco el Hombre, no señor. Cuando Francisco empezó a tocar acordeón, ya Nandito el Cubano vivía en Cascajalito. De Cascajalito se fue a vivir a Caracolí, Sabana Manuela, que allá murió, allá conocí yo a... Pero ya iba por aquí, ya tocaba acordeón Nandito el Cubano. Entonces no fue Francisco el Hombre el primero que tocó acordeón por todo esto. Bueno, en algunos cantos que ha hecho famoso el maestro Carlos Huerta, nos habla de Natalio Ariza. También muy reconocida su canción Nicha Carrillo. Nicha Carrillo. ¿Qué sabe usted de Natalio Ariza y de esa canción? Y si pudiera interpretarnos algo de Nicha Carrillo. Natalio Ariza era un tipo que vivía en Fonseca. Esa canción pasó así. Ahora al rato le dije, con el asunto de Chorrera y Barranca, que se acostumbraba ir y venir a la fiesta, que aún todavía se acostumbra a eso. Pero que antes uno lo hacía hasta de a pie porque no había carro, porque imagínense que el primer carro que hubo por aquí fue en el año 1925.
primer carro que pasó, que pisó por aquí, la provincia de Padilla. Fue en el año 25, lo trajo un sanjuanero. Bueno, entonces, ese se debe a la edad. Ya no me acuerdo lo que le estaba diciendo. Natalia Ariza. Ah, la canción Ariza. De Nicha Carrillo. De Nicha Carrillo. Bueno, esa canción pasó, empezó por esto. Clementina era hija de Nicha Carrillo. Bueno, y se acostumbraba a eso de venir a la fiesta y tal. En una fiesta de Barranca vino ella con su hija. Herminio era Linelli, se enamoró de ella. Herminio es el papá de aquel de la Rifa, la Guajira. ¿Cómo se llama? Rifa la Guajira. Fabio Vilardinelli. Eso es. Ese es hijo de Clementina. Él es hijo de Clementina. Y cantando él esa canción, la toqué yo quizá cuántas veces. Porque Natalio después se fue de Fonseca para el Valle. No sé si murió en el Valle, no puedo decirle dónde murió porque no sé. Pero sí sé que después se fue para el Valle. Entonces ella vino con su hija, querida, tronco de hembra, y se enamoró y la consiguió. Había un amigo de él que tenía un carrito y se lo prestó, lo llevó con tu muchacha. Entonces por eso dice el primer verso. Señores, voy a contarles lo que en Barranca pasó. Vino un gavilán sin pluma y una polla se llevó. Señores, voy a contarles lo que en Barranca pasó. Señores, voy a contarles lo que en Barranca pasó. Vino un gavilán sin pluma y una polla se llevó. Vino un gavilán sin pluma y una polla se llevó. Este diálogo con Miguel Carrillo representa pues la recuperación de ese tejido de voces que se van perdiendo en medio de la hegemonía mediática, en medio de una cultura letrada y otra de oralidad secundaria. Él representa una tradición de oralidad primaria, representa un periodo de músicos que no alcanzaron ese privilegio del acetato, pero que tienen un filón y un portento musical importante de visibilizar. Además, una persona todavía con una capacidad de memoria y una capacidad de ayudarnos a tejer en nuestra memoria una gran cantidad de anécdotas, de vivencias, de recrear una época y un contexto que fue muy importante para la consolidación de una cultura alrededor de la música vallenata. El ángel de montaña sube, el tonto, muriendo que es un amor que no encuentra.